Bienvenido a otra entrevista con Dianche Barber. Estamos aquí en la barbería Who's Next, en la avenida Campo Rico, en Carolina. Y tenemos un invitado muy especial, se llama Kenny y trabaja con nosotros. Kenny, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Exótico como siempre. Ok, Kenny, me tengo en mis notas que te dicen Kenny el cirujano. ¿Por qué escogiste ese nombre del cirujano? Bueno, el nombre del cirujano como tal lo puso un cliente y también viene de la barbería. Los que estudiaron barbería saben que nosotros éramos barbero cirujano. El que no, pues puede buscarlo por Google y orientarse para que aprenda. ¿Cuántos años tienes de experiencia aquí? En esta profesión llevo aproximadamente 12 años reportando ya, gracias a Dios. Tengo en mis notas que tú cantas también, además de recortar, cantas. Háblanos un poquito de eso. Mira, sí, es un hobby que desde pequeño siempre me ha gustado. La música siempre me ha llamado la atención. Es algo que mueve a todo el mundo. Y sí, me gusta, tengo varias canciones. Ok, si fueras a escoger entre la música y la barbería, ¿qué escogieras? Entre la música y la barbería, pues escogería la barbería. Es lo más que me enfoco y es lo mejor que sé hacer, es cambiarle la imagen a las personas. Si fuéramos a escoger un recorte favorito para Kenny, ¿cuál escogería? Mi recorte favorito es el medium fade y el low fade, son los más que me encantan hacer. El recorte queda súper limpio, la persona se ve, bueno, brutal. Ahora mismo, ¿qué precio tú cobras por un recorte? Bueno, los precios que estoy cobrando ahora mismo son $13 por el recorte, 16 con barba, todo depende del servicio que se vaya a hacer la persona. ¿Qué precio tú entiendes que quieres llegar a cobrarle a un cliente? Bueno, me gustaría cobrar desde $30 aproximadamente a 40, depende, ¿verdad?, del servicio que se dé la persona y lo que esté buscando. Y te pregunto, Kenny, ¿qué consejo le podemos dar a los barberos que están empezando su profesión? ¿Qué consejo tú tienes para ellos? Mira, el mejor consejo que le puedo dar es que esta profesión te tiene que gustar. Esto es más que arte, esto es pasión. Esto es, o sea, tú interpretas tus habilidades hacia el cliente. Tiene que gustarte. Me dicen que estás sacando una línea de camisa con el logo tuyo. Háblame de eso. Mira, sí, tengo muchos planes futuros sobre el cirujano. Es una línea de camisas, capas, y antes que se me olvide, ¿verdad?, te tengo tu regalito, está por aquí. Esta es la primera edición de lo que será el cirujano. Espero que te guste. Está bonita. Con mucho cariño, ¿verdad?, por el apoyo y para adelante, ¿verdad?, Daniel, tú eres grande. Ok. Gracias, Kenny. Y por último, Kenny, ¿dónde tú te visualizas en un futuro? ¿Dónde te ves llegando? Mira, esa pregunta, ¿verdad?, es difícil, porque yo siempre he querido ser, ¿verdad?, dueño de mi propio negocio y me visualizo como empresario y propietario de mi línea y varias barberías. Bueno, Kenny, antes de despedirnos del programa, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden conseguir en Instagram como Kenny Cirujano, en Facebook me pueden conseguir como Kenny Santiago o Kenny Cirujano. Kenny, gracias por de verdad venir a esta entrevista y te deseo todo lo mejor del mundo en ese plan que tienes en tu futuro. Gracias. Bueno, esto ha sido todo hoy con Dianche Barber y Kenny desde la barbería Who's Next en la avenida Campo Rico. Te esperamos.